Ya, O'Connors. No sé, bueno, nos vamos a poner ahorita a grabar en un panteón. Ya tiene, no sé cuánto tiempo, pero creo que alrededor de unos 2 mesecillos por ahí que no hemos entrado a grabar un panteón. Eso es algo de lo que yo he visto que más les gusta a ustedes, los panteones. Creo que ustedes se enfocan quizá un poquito más en lo paranormal. No entendería por qué, si yo pensaría que también la exploración urbana en general está divertida. Quiero darles las gracias a toda esa gente que nos consume, que le gusta el contenido, que le gusta lo que hacemos. Créanme que pues es difícil, pero vale la pena bastante a leer sus comentarios, porque los leemos todos sin excepción alguna. Todos los miembros leemos todos sus comentarios. Entonces, ahorita estamos en un panteón. Nos vamos a meter aquí, vamos a grabar todo lo que se pueda. Ya saben, de noche, ahorita que son 2:30 de la madrugada, ya estamos a una hora de la hora top, que se supone que pues aparece el diablo y nos mata a todos. Entonces espero que les vaya a gustar. Si llegan a ver algo, llegan a captar algo, todo lo que ustedes ya se la saben, lo puedes poner en los comentarios. Ya ven que pues la gran mayoría, si no es que todos mis videos, tienen por ahí una que otra curiosidad, ¿no? Por eso a la gente le gusta repetir uno que otro video. Ya viene también la convivencia para conocerlos a todos ustedes, con los miembros que estamos actualmente. Maggie, el Doc, Crash sigue en el canal, simplemente no ha tenido chance, está doblando turno, no ha tenido el chance, no es que haya salido. Frankie, pues a mí ya me conoce, ¿no? Entonces, pues nos estamos viendo, vamos a empezar este video, así que esperemos que esté bastante padre, ¿va? Ahora sí que empiece la loquera, vámonos. Todo bien, verga, ese dentro. ¿Tienes frío? No, no, está relax. Está relax. ¿Tú tienes frío, no, Doc? Está tranquilo. Bien, entonces. ¿Tú tienes frío? No. Todo bien. Nada de frío. Yo sí tengo frío, pero creo que me voy a enfermar. Ya es la edad. Coronavirus. Ándale, te los voy a contagiar a todos en el carro. Ok, ahí también empieza ya a ver. Vamos para allá. Ándale, aquí se ve más padre. Más mejor. Las veces que hemos entrado a panteones, y ya han visto, pues los que son seguidores de mis videos, pues sí se escuchan cosas, pero donde más actividad se ha captado de cosillas pues raras, siempre son los de niños. A ver, vamos. Pasen. Sin miedo. Okay. Esa moto está padre. De hecho, la última vez que vinimos, esto se estaba moviendo, pero nada más uno. Ese del Capitán América, ya vieron. Eso que rechina son los... De la rejita, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué captaron? Se empezaron a mover cuando pasamos. Pero este justo, o sea, justo pasamos aquí. Y se detuvo, se detuvo. ¿Este? Ajá. Y se acabó. Pero así, o sea, por completo, o sea, no. Ni siquiera va perdiendo fuerza. O sea, este, estaban ustedes, bueno, no se estaba moviendo y nada más empezaron a venir aquí ustedes y se paró. Y el movimiento fue este, así nomás. Y volteamos y así. Ah, pero puede ser el aire, ¿no? Pues yo no vi esto, pero... pues suponemos que es el aire también. No todo lo que pasa es pues paranormal. Sí, aquí se cayó una.
un osito. Es el del libro de la selva. Otra motita. Sí, recuerden que no todo lo que pasa luego en los lugares y sobre todo en panteones es paranormal. Sí, hay cosas que luego sacan de onda, pero generalmente la gran mayoría de las cosas, en todo sentido, no solo en panteones, tiene pues una explicación lógica, ¿no? A veces quizá no tan lógica, pero sí una explicación. Casi me caigo. Entonces, y pues vamos a seguir viendo a ver qué se ve. Con esto me iba a caer. ¿Qué es eso que rechina? Es que no quiero pasar por aquí. ¿Eh? Por las orillitas sí puedes pasar un rato. Justamente mientras no pise, ¿no? ¿Qué es eso que rechina? Es que sí, hay varios que se mueven y otros que no. Pero se pueden entender a muchas cosas. Ninguno de estos se está moviendo. Ninguno. Pues ya se empezó a mover un buen. Ay, ya se detuvo, no más que lo vine a grabar. Ah, ya otra vez, ya se movió. Pero sí puede ser el aire. Uy. Son varios los que nada más de repente cuando lo quiere el aire ve cómo va parando y... ¿Mm? ¿Qué? ¿Se escuchó algo, verdad? Los chiquitos. Las abejitas esas. Las abejitas. Las que están allá. Abeja pluma. Ah, sí. Un grito, ¿no? Es que están empezando ya a sonar más y rechinan bien feo. Ese como que da un poco de miedo en cómo rechina. ¿No puedes escuchar un grito? ¿Se escuchó qué? Un grito. ¿Un grito? Sí. Al mismo tiempo que sonó la abejita, se sonó. Escuchó un grito, sí. Ya se detuvo. ¿Nada raro, Maggie? ¿No? No. Hay que seguir al siguiente, como, callejoncillo. Ahí entran las... Mira, hay que entrar ahí. Ajá. Ahí, Maggie, vamos. Se ve locochón ahí. Vente. Rápido. Creo que tienen salidas para atrás, ¿no? Vamos en silencio. Si escuchan algo nada más, pues dicen, ¿va?
Imagínense que hasta allá al fondo viéramos a alguien pasar corriendo así como en las películas. De hecho hay un canal que vi en el de... Hay un canal gringo que se llama Nooktops. Pues generalmente sube puros videos de así recopilaciones en inglés, ¿no? Pero el otro día vi que subió una exploración que era de pues otro explorador paranormal que estaba haciendo un panteón. Y estaba en una de este tipo, pero estaba sellada, o sea, era como, digamos, casa, pero de este tipo, ¿no? Así que tenía. Entonces, los ruidos que se escuchaban, pues obviamente aquí, pues no se queda el eco, está todo abierto, ¿no? Pero ahí estaba cerrado y se empezaron a escuchar, pues, ruidos. Y al momento de que este vato estaba, pues, grabando todo eso, se ve como alguien, así como... Yo creo que de la mitad de tu estatura, Maggie. De la mitad. Creo que te iba por las boobs. O sea, como un chavito. Ajá, bueno, un poquito más. Una manita, ¿no? Un poquito más arriba. El chiste es de que, pues sí, pasó como de blanco caminando. Entonces el vato pues se queda viendo y en vez de correr o algo así, luego corre atrás de él. Y hazte cuenta, se ve como si se metiera aquí. Hazte cuenta. Uh-huh. Él estaba aquí donde estoy yo parado, ¿no? Ok. Y se ve cómo se mete así, ¿no? Entonces él va corriendo y la hace así, pues ya no hay nada, ¿no? Y nunca se ve cuando mete cortes ni nada. Siempre me fijo en los videos cuando meten cortes y pues se da cuenta uno cuando pues es montado, ¿no? Ay, yo volteando. Pero no. No. Bueno, aparte, o sea, a mí la verdad pues me da igual si es montado o no, ¿verdad? Igual es un video y es difícil de hacerlo, ¿no? Pero... No sé, ese video sí me quedé pensando. No recuerdo cómo se llama el canal. Era de un don de barbita. Se llama Macintosh. Sale, vámonos derecho. Ok. Cuidado. Ah, no, Maggie, a ver, espera. Ven. Déjame hacer una fotillo. Agárrame tantito la cámara. Sí. Short. A ver, con tu lámpara, ¿alumbra? Sí. ¿Cuánto se ve? Pues allá para que te vaya alumbrando. Sí, es que vienes en silencio. ¿Sí se ve? Sí. No se cayó de ahí, creo, pero es para acomodarlo. Ven así. En su casa. Mira. Es como plástico, vidrio ya se está rompiendo. Mira, déjales tomar una foto. Pónganse esa imagen. Ok. Ponte ahí, ten. Espérense, no se muevan.
A ver, chequen si ven algo interesante o si escuchan algo. Oye. ¿Qué es ese ruido? ¿Sí lo escuchas? Algo truena por allá. Espérense. Maldito avión. Ahí ve arriba y se come todo el sonido de esto. Ahorita que pase salgo a grabar. Sí. Son como de niño, ¿no? Sí. Se siente así como más frío. Así como si fuera así como... ¿Se siente más frío cuando qué? El aire aquí. Ah, pues porque estás encerrado. Uh-huh. Cálmate, Doc, no empieces. No, no, no me sugestiono, si hasta quiero platicar con uno, pero... Hasta me quiero sacar una selfie. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿De R y E? Ándale, hueso de Exo. Sí, cierto. Estas dos están raras, ¿no? Y R.I. Acá también hay otra de R.I. No sé de qué sea. ¿Cómo se vería aquí con luz roja? ¿Qué, Maggie? ¿Viste algo? No. ¿Segura? Sí. Por eso me animé también a traer esta lámpara en vez de la otra. Con la luz roja también me gusta cómo se ve. Según decían que con luz roja se capta mejor las cosas, que porque la luz roja no lastima, según la, pues, esa onda paranormal, como la luz blanca o amarilla. Según, no sé yo, digo, yo no sé nada de rollo paranormal. Si alguien lo sabe, estaría bien que nos lo comentara. Nada más les platico lo que yo he escuchado. Por eso siempre aclaro que no soy cazador paranormal, para que no me empiecen a criticar de que, ay, es que eso no es cierto. Pues porque, digo, no sé. Yo nada más me dedico a andar metiéndome a los lugares y grabar. Que si ustedes llegan a ver algo, a captar algo, que no hayamos visto nosotros, lo puedes dejar en los comentarios, porque luego sí ayuda bastante. Cosas que ustedes se dan cuenta. Creo que los que ya tienen tiempo viendo mis videos saben que siempre hay curiosidades en los videos. Por eso trato de no meterles cortes, los menos cortes posibles, no meter casi cortes para todo lo que se capte. Entonces espero que les esté gustando el videín. Eso que rechina son los de estos como regletes. Vamos a seguir. Lo que sí les digo, espero que les guste con esta lámpara, que da como más el aspecto de miedo, según yo. A ver, vamos.
No está haciendo un buen de ruido. ¿Cuál es? No me gusta cómo se ve esta luz. Deja, ponme la otra. Es uno que está por allá de ese lado. Creo que hice mejor para ustedes. Miren, por aquí que no hay nada de tumbas. Vamos a cruzar por aquí. Estoy vapeando, el humo es mío, no vayan a pensar que es algo de aquí. Este era, creo que el que estaba tronando. Creo. A ver. Sí, creo que sí era este. Pero ya no gira. Ya lo descompuse. También si escucha mi voz distinta es porque me está cambiando la voz. Estoy madurando. No, no es cierto. Qué raro, güey. Ahorita estaba suena y suena y ahorita ya no suena nada. Hay que seguir. Hay que seguir para allá. Nada más hay que pasarnos. No, por acá no hay que pisar. Sí, vente. Uy, Dios. Se me fue. Fue allá arriba, ¿no? Ay, sí, pero tal vez los molestaste. ¿Ay, yo por qué? ¿Qué? No está chingando. Mira, un viejo lesbiano. ¿Qué? Un viejo lesbiano. Mira, de hecho esta tiene hasta los de Hora de Aventura. Sí. Genial. Y es hecho a mano todo, ¿eh? El Guasón, Batman, Pac-Man. Este burro morado, no sé de qué sea. Xbox. Dragon Ball. Moreno. Órale, qué chido está, ¿eh? Hecha a mano. ¿Quién de Patricio? Sorpresa. Patricio. Qué chida. Tiene una pokebola. Ah, mira, así hay una florecita de la pokebola. Es que no la quiero grabar porque se ve el nombre de la. Ahí una pokebola en. ¿Qué es eso que suena así? No manches, suenan bien tenebrosos. Me recuerda al de Saw en el triciclo. Ajá. ¿Verdad? Sí. ¿El Jigsaw? Ajá. Jigsaw. De la tenebrosa. Acabar la décima temporada, ya se viene la onceava temporada. En esta onceava temporada vienen muchas cosas nuevas como siempre. Sobre todo, pues ya saben, nuevas ediciones, nueva portada, nuevos miembros. Se vienen cosas nuevas, la verdad es de que va a estar bien, va a estar buena. Pero pues siempre cuidando la estética del canal, cuidando la personalidad podría ser del canal. Mira. El arte. Imagínense que un día estuviésemos grabando algo así y en el vidrio se transparentara y se
viera a una persona. ¿Cómo? ¿Querías? Como el de la niña de la alacena. Ándale. No, ese sí me daba miedo. Dejen hacer una fotilla. Agarme Maguis. ¿Qué? La cámara. Ouch, perdón, me dio comezón la cabecita. ¿Cómo? La hora terrorífica a las 3 y cachito. ¿Es 3 y media? 3:13. Mente, esta lámpara no alumbra chido. Voy a traer otra. Ahorita que son 3:30, estaría bien. ¿Desde cuándo queremos traer una Ouija? Yo sé que a muchos les llama la atención esto de que juguemos Ouija. Ya tiene... La última vez que jugamos Ouija fue con la Ouija de Dross. Ya tiene ratillo. Pero me gustaría que ustedes me comentaran ahí si les gustaría que usáramos la Ouija. No tiene que ser la de Dross, obviamente, pero cualquier Ouija. Me gustaría que ustedes lo comentaran si les quisieran eso y dónde. ¿Qué quiere decir? ¿En qué lugar les gustaría que la jugáramos? No importando si es un spot de los que ya he grabado o otro más de quizá otro estado, cosas así, ¿no? Yo creo que ya es momento de empezar a salir. Yo se los platicaba que pasando la 10ª temporada ya empiezan las salidas del estado. Entonces, pues, ahí viene, ya saben, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, no sé... Puebla. Puebla. Puebla, Oaxaca, Guanajuato... No sé, la verdad, todo depende más bien de ustedes, ¿no? Y rápido, antes, yo creo que de terminar por aquí el video, quiero darle gracias a toda la gente que mostró su apoyo en todos estos días, toda la gente que querían que nos quedáramos a seguir haciendo contenido, toda la gente que ha estado al pendiente del canal en todo sentido, que lo ha estado apoyando, que pues no se ha estado creyendo tontería y media. Creo que lo último que vi era de un audio que estaban sacando que yo decía cómo iba a montar un video. Y eso no es mentira. El detalle que no les dicen es de que ese audio ya tiene desde antes que saliera con Dross. Entonces creo que ahí todavía estaba, no sé quiénes todavía recuerdan a Jimmy. Ya tiene bastantillo, ¿no? Bastantillo, bastantillo, ¿no? Y pues digo, creo que es más que obvio, ¿no? Aparte de que pues es malo porque fue de exmiembros a los cuales les abrimos la puerta aquí al canal. Ustedes lo vieron, entraron aquí. Todo chido, todo cool, y pues cuando se les sacó por el simple hecho de que ya no tenían tiempo, ya no iban a las exploraciones o querían hacer lo que querían, pues se les saca y no quieren salir, salen con su espinita y pues luego ya los ves pasando audios, o sea, haciendo la manera que sea de joder, ¿no? Entonces pues creo que todos sabemos a qué va esto, ¿no? Y pues desafortunadamente no toda la gente es agradecida con las personas, ¿no? Yo creo que eso deja mucho hablar de ellos mismos y pues ya saben, ¿no? La educación que llevan en casa. Ni hablar, así es la gente. De todos modos, nosotros vamos a seguir haciéndoles contenido, no envolviéndolos en polémicas y cosas así. Se los digo para que no me manden cosas, no vean clickbaitazos con mi nombre y detalles así, ¿no? Creo que son más listos ustedes que eso. Vámonos. No, para atrás, porque creo que para acá ya no hay más. Vamos para atrás, Maguito. Es una pileta. ¿Qué es una pileta? Esto. Esto es una pileta. ¿Cuál es su función? Pues sacar el agua para que le echen a sus... A las flores, ¿no? Ajá. A ver. Espérense. Agárrame también tu balón para... Ay, perdón. Déjala así. Perdón. ¿Otra vez? Ahí. Así, ¿eh? Pásamela. Uy, me voy cayendo, ¿no? Miren.
No sé qué tan profundo esté, pero sí está quizá algo, ¿no? Uy, esto se mueve. Yo pensé que estaba fija, ya me iba a caer. Y me voy con todo y ella puesta. Está viendo por dónde me voy. Pues tu pie está de ese lado, ¿no? Sí, yo creo que de regreso, ¿no? ¿Quieres que te ayude? Voy a seguir por acá. Entonces la casa de Washu, Gushu, tendrás que haberla hecho tú, Maggie. Hacías la técnica del este de Karate Kid que se para así en un pie. Ahí en medio. Ajá, y levantas las manos, ándale así. Ah. Y lo haces ahí en medio. Pero o, es cuando juntas el pie. O en medio, pero atrás. ¿Sí lo haces? Sí. ¿Sí? No, no es cierto, te vayas a caer. Obviamente no me caigo. No, pero aquí, no. O sea, parada en la orillita de este. No, arriba. ¿Sí lo vas a hacer? ¿Pero me agarras el lámpara? ¿Pero acá? Yo no sé, qué cosa es que yo no la mandé, A ver. Es Warrior. Déjale, echo la luz bien para que vea. Pero eso no me gusta. Te va a tapar, ¿no? La posición. O de perfil. Ay, no te vayas a caer. Mira. Tranquila, mami, tranquila. Bueno, o sea, pues ya te secas, ¿no? Pero. Relájate, acuérdate que relajación. Concentración. Concentra tu chi. Tu chi, exacto. Eso es la. Aguas, aguas. Esa no está fija, ¿eh? No te vayas a recargar en ella. Oye, pero se escucha la voz aquí como extraña. Pues a lo mejor el eco de tantito que genera esto. Ajá. Por parte de la sonda, ¿no? Bueno, mientras controlas tú un buen tu equilibrio, yo no. Ya me hubiera caído. Bueno, es que tú no traías nada, yo traía la cámara. Y la lámpara. Chaleco. Ah, sí, luego el chaleco pesa. Entonces espero que les haya agradado el video, nos estamos viendo en el próximo videillo. Después dejar ideas de a dónde te gustaría que fuéramos. Les digo que también ya vamos a empezar a salir del estado. Mil gracias por su apoyo que nos dieron a mí, a Maggie, a Doc. También nos acompañó esta vez Juan. Entonces, pues nos estamos viendo en el siguiente videillo. Va, se la lavan.